Eh, los nacionalismos? Bueno, los, los nacionalismos han surgido porque previamente hay una base material, cultural, ¿no? Hay una identidad de, de una sociedad eh, y eso sirve, o sirvió y sirve todavía de base para la creación de movimientos políticos de tipo nacionalista, que colocan en primer plano la defensa de, 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 esa, de esa porción de la, de la sociedad, ¿no? ¿Positivo o negativo? Bueno, depende del punto de vista, ¿sabes? Es decir, eh, o de las circunstancias históricas, por ejemplo, el nacionalismo de Hitler fue un horror, significó el holocausto, como todos sabemos. ¿Y yo qué? No entendido el nacionalismo de... De Hitler. Ajá, sí. Eh, y el nacionalismo, pues, de, de las colonias españolas y de otros países europeos cuando se independiza pues es por el contrario un nacionalismo históricamente hablando es por el contrario un nacionalismo progresista entonces simplemente es, es una ideología política que se apoya en las reivindicaciones eh, identitarias y que puede tener según su composición social política según quien lo dirija pues puede jugar un papel positivo o negativo en la historia es así ¿Se considera, o ¿Considera usted que los nacionalismos pueden ser un retroceso? Pueden ser un retroceso y pueden ser un avance. Ya di el ejemplo, por ejemplo, claro. del partido nazi en Alemania o, o de los partidos eh, y organizaciones que lideraron la independencia de las colonias americanas a principios del siglo XIX. ¿Positivo o negativo? De según los casos y las circunstancias históricas. De acuerdo. La segunda pregunta, ¿por qué se le llaman a Galicia, País Vasco y Cataluña nacionalidades históricas? Bueno, porque lo son, desde el punto de vista de que han generado a lo largo de la historia unos rasgos de identidad de tipo socioeconómico, político y cultural. Quizá lo cultural es lo más visible. Y eso, en un momento dado, ha sido reconocido por la, la Constitución eh, española en los periodos democráticos, claro, por ejemplo, en la Segunda República donde llegó a funcionar el estatuto de autonomía de Cataluña el estatuto de autonomía de Euskadi y el de Galicia fue aprobado en referéndum lo que pasa que el golpe del general Franco impidió que se pusiera en práctica hoy en día en el artículo segundo de la Constitución española de 1978 se reconoce eh, que, eh, que Galicia, Euskadi y Cataluña son nacionalidades históricas, por eso que en la transición eso facilitó una vía rápida por reconocimiento histórico hacia la autonomía respecto de las restantes regiones españolas que no está en el listado, pero en relación a, a esto que me está contando, Andalucía no tiene su propio estatuto de autonomía. Tiene su propio estatuto de autonomía e incluso en ese estatuto se dice que Andalucía es una nacionalidad histórica también. Pero en fin... Eso podían defenderlo cualquiera de las regiones españolas. Estamos divididos en 17 comunidades autónomas. Sin embargo, los que crearon la, hicieron la Constitución y en general los científicos sociales, los historiadores, denominamos en rigor nacionalidad histórica a esas nacionalidades de tipo medieval sin Estado que pervivieron hasta el día de hoy, ¿no? En diferentes circunstancias políticas, incluso en circunstancias de dictadura, como fue el franquismo, ¿no? Entonces eso, eso sí ya le da un derecho histórico eh, que reconoce la Constitución española, pues a ser, digamos, los primeros en acceder a la autonomía, que después se extendió al conjunto de las regiones españolas. De acuerdo. Eh la pregunta, creo que ya me la en la segunda, ¿cómo los estatutos de autonomía? Pues ya te lo he dicho, eh, eh, en la Segunda República, después el franquismo centralizó de una manera eh, tremenda y dictatorial eh, eh, la ordenación política eh, eh, de España, hasta que en la, en la transición se volvió recuperada la democracia, se volvió a incluir eh, en un artículo 2, pues eso, eh, la, la definición de las tres nacionalidades como nacionalidades históricas y en el título octavo de la Constitución todo el mecanismo para que ellas y el resto de las regiones pudieran acceder a la autonomía. O sea, con la restauración de la democracia vino la restauración de, del Estado de las Autonomías. De acuerdo directamente a la quinta porque la, la cuarta pues no sé si me la quiero. Sí, responder. sí, por favor, te respondo a todas. ¿Sí? Vale, sí. perfecto. Pues ¿qué diferencia encuentra usted entre el nacionalismo vasco, gallego y catalán? Pues, pensé, pues, ¿y pues mira. Presente? Sí, es muy evidente. O sea, en, en, Galicia, en Cataluña y en País Vasco la burguesía encabezó el movimiento nacionalista. Sin embargo, en Galicia no ha sido así. De ahí que el nacionalismo gallego tenga un, un carácter eh, más popular. Y de hecho, ha generado exitosamente un partido de izquierda que es el bloque nacionalista galego que lleva funcionando en la, en la, desde la transición, ¿no? con presencia en el Parlamento gallego, incluso en algún momento en los gobiernos eh, autonómicos. De manera que aquí en Galicia no existe en rigor un nacionalismo de derechas o de centro. Otra cosa es que las reivindicaciones identitarias. Pues están generalizadas entre todos los partidos. Y eso pasó en el conjunto de España, ¿no? Que hubo un consenso grande y no solo los partidos nacionalistas o regionalistas, sino que todos los partidos democráticos, en mayor o menor medida, han asumido después de la transición las reivindicaciones específicas de Galicia, Euskadi, Cataluña, Andalucía, eh, Extremadura, Asturias, etcétera, ¿no? O sea que la, con la democracia vino la, generación, la generalización de esa identidad nacional en unos casos y regional en otros que ha permitido pues que durante los últimos cuarenta años hayamos tenido una democracia estable. Uh -huh, de acuerdo. ¿Y por qué ¿Se ¿Te ha tenido en cuenta el nacionalismo catalán como asunto de Estado y el de Galicia, por ejemplo? No? Bueno, eso es así desde que, desde que en el año 2012 se ha manifestado. Por las frustraciones habidas desde el año 2006, donde en Cataluña se aprobó una reforma de su estatuto, que después fue rechazada por Madrid y por el Tribunal Constitucional. Eso generó una enorme frustración y se fue, des... que se fue, digamos, caracterizando por un auge del movimiento independentista, de manera que todos los partidos nacionalistas catalanes se hicieron independentistas y del momento que han intentado, incluso a través de un referéndum no reconocido oficialmente, acceder a la autonomía, a la independencia, a partir de ese momento se ha transformado en una cuestión de Estado, que ahora se intenta resolver no por la represión, sino por la vía de la negociación, con cierto retraso, porque eso es, es el deber de los partidos que gobiernan en España, ¿no? Pactar con los catalanes pues una solución política que no implique la, la secesión naturalmente contra la que está pues todo el resto de españa y la mitad de los catalanes. Y eso ha comenzado hace muy poco y bueno, pues tiene una, tiene una buena perspectiva. Lo que pasa es que va a ser un proceso largo porque porque bueno hay mucho Mucha bronca que se dice aquí sobre, sobre ese tema y, y no es nada fácil acercar las posiciones. Pero ahora, a partir del gobierno de izquierdas que tenemos en España, se está enfocando el, el problema de Cataluña, que es un problema del Estado, de una manera democrática, no por la represión, sino por otras vías que, que, que supone el diálogo, etcétera, para que al final se vuelva a reiterar ese. Eh, a reconstruir ese, ese apoyo alrededor de, de, de los derechos de las nacionalidades y regiones que existió durante la transición y que ahora de alguna manera hay que actualizar. De acuerdo, y, Bueno, ¿usted está a favor de una nación unificada? O está a favor Mira, como historiador creo que es cierto eso que se dice de que paradójicamente España es una nación de naciones, ¿no? Porque se constituye España como nación histórica a partir de los reyes católicos, pero ya antes, previamente, existían tres nacionalidades, como ya dijimos, incluso como precursora de, de, de la identidad española, la, la Castilla como una nacionalidad medieval. Entonces, venimos de, de muy atrás. Eh, y somos una, un, un país eh, plural desde el punto de vista nacional y regional y eso hay que verlo en, en positivo no de hecho hago un paréntesis aquí por ejemplo todos los nacionalismos periféricos estuvieron con, con los partidos republicanos y de izquierdas eh, durante el franquismo luchando contra la dictadura o sea que son partidos nacionalistas eh, muy, muy democráticos, y, y en ese sentido con, tiene una tradición histórica de aliarse con la izquierda para, para tratar de modernizar las estructuras políticas y la propia sociedad española. Por lo tanto, es a lo que vamos, eh, a una nación de naciones. Seguimos con el artículo 2 de la Constitución, donde se dice, por un lado, que España es eh, la nación que unifica y, por otro lado, que hay tres nacionalidades históricas pues, que tienen sus derechos políticos que hay que, que, hay que respetar, insisto una nación de naciones. Eso puede seguir eh, institucionalizándose de, eso se puede seguir reflejando en, en las instituciones democráticas españolas a través de un Estado de autonomía o como pensamos muchos o un Estado federal donde se garantizara tanto la unidad de España como eh, los derechos eh, históricos de Galicia, Euskadi y, y Cataluña. Bueno, en la transición se hizo mucho en ese sentido, pero el Estado de Autonomía se hay que reconocer que está agotado y, y que ahora mismo se, en la mesa de diálogo con, con Cataluña, pues pues se van a avanzar pasos en la línea de cómo puede conseguirse pues un nuevo estado de autonomías donde todos nos encontremos a gusto también los catalanes o por lo menos también una gran mayoría de los catalanes. De acuerdo. Luego la Sí, dígame. ¿Me Hola. decir algo? No, 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 por favor, habla. Dime tú Iris. Ah, sí, mire, pues la séptima pregunta me ha parecido destacable señalar esta encuesta del CIS, porque el porcentaje de Galicia no tiene nada que ver con el, con el de las otras, eh, digamos, regiones ¿no? eh, que defienden la autonomía. Entonces, leyendo la pregunta, una encuesta del CIS en 2018 reflejaba que en Galicia eh, un 20,4% de los encuestados es favorable a suprimir las autonomías, 0,5% por semana media, muy lejos del 2,8% y 5,4% de la población que apoya esa medida en y Cataluña? Oye, no me constan esos datos. Cierto, lo leí en la pregunta, pero no me constan en absoluto. Y son como, no sé, marcianos. Porque eh, en Galicia, el, bueno, en España, el, el único partido que, que habla de suprimir las autonomías es el partido de ultraderecha Vox. El Partido Popular... Eh, e incluso, y ciudadanos, que son los otros dos partidos de derecha, están por el Estado de Autonomía, no por suprimirlas. O sea, eso seguro. Y en Galicia más todavía, porque aquí ni Ciudadanos ni Vox han sacado ni van a sacar ningún diputado ahora en las próximas elecciones. Es decir, que si hay una nacionalidad histórica española donde, donde la población es mayoritariamente autonomista, es Galicia. Por lo tanto, uno se, ese dato tendría que. Porque contradice, pues, todo lo que, lo que sabemos sobre eh, la, la sintonía de, de, de Galicia y de Euskadi y de Cataluña en relación con la, con la autonomía. Sabes que se pregunta eh, hace tiempo que no se hace pero antes se preguntaba en los sondeos que se sienten más eh, gallegos solos o gallegos españoles o españoles solos y tal y, y Galicia como la mayoría de España daba un porcentaje elevadísimo de que nos sentimos gallegos y, y españoles Insisto en el dato de que vos y ni Ciudadanos ni Vox tengan aquí ni vayan a tener representación política porque el Partido Popular en gallego es es autonomista y es el que además desde la transición ha gestionado durante más tiempo la autonomía de Galicia con un resultado globalmente positivo, ¿no? Creo yo. Y ahora que me está hablando el Partido Popular, me voy ya directamente a la pregunta ocho. ¿Cree que en estas próximas elecciones el Partido Popular puede volver a ganar las elecciones? Eh, bueno, yo no soy del, del Partido Popular, ¿no? Soy un... soy un... pero de todas... soy progresista, ¿no? Por, por razones personales mías de mi propia... De años que ha estado gobernando el partido. Biografía. Ahora, el Partido Popular, mira, si ha tenido tanto éxito en Galicia es porque ha mantenido siempre una posición, digamos, de centro-derecha, ¿no? Eh, de manera que recibía votos por, por la derecha incluso por la derecha extrema por el centro, incluso sectores progresistas moderados que votaban pues antes a Fraga ahora a, a núñez a núñez fijó y eso eh, ahora mismo eh, digamos que de, 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 llama más la atención porque eh, el Partido Popular en el conjunto de España se ha deslizado del centro a la derecha extrema, no, no, a la derecha, a la derecha extrema. De hecho, ellos y ciudadanos están gobernando en varias comunidades autónomas gracias al apoyo del partido de ultraderecha, que es Vox, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en Galicia el Partido Popular, pues, es relativamente uh, uh, anómalo, ¿no? Eh, a pesar de todo el desplazamiento hacia la derecha del Partido Popular de España, el Partido Popular aquí en Galicia sigue manteniendo posiciones de centro, con lo cual, en eh, la medida que gestiona bien algunas cosas, otras no tanto, pues eh, le está permitiendo ser con, con mucho el partido mayoritario en, en, en Galicia, lo cual no quiere decir que la izquierda no tenga posibilidades de volver a gobernar en Galicia. porque eh, la, la diferencia eh, en este momento en los sondeos eh, y en los sondeos de hace un año, etc., es de uno o dos diputados. O sea, eh, en la práctica, en Galicia tenemos en este momento, eh, en cuanto a expectativa de voto, un empate entre el Partido Popular y, y, y la izquierda, que está representada por tres partidos, el Partido Socialista, eh, eh el Partido Galicia en Común, apoyado por Podemos, y el Partido Bloque Nacionalista Galego. Entonces, entre los tres eh, ya gobernaron, no, no. Eh, no existía eh, Galicia en común, no existía Podemos, pero el PSOE y el bloque ya gobernaron durante un tiempo la Asunta de Galicia y con el apoyo de Podemos podían volver a hacerlo en las elecciones del 5 de abril. Está la pelota en el tejado, la, la situación está eh, muy igualada. Lo digo porque, eh, lo repito, ¿por qué? Porque mientras que el Partido Popular... Eh, retrocedió en toda España, primero por la corrupción y ahora por su alineamiento con la derecha más extrema. Sin embargo, en Galicia no, la, la corrupción no llegó a tanto como en Madrid o, o en Valencia y por otro lado. Eh, aquí el, el Núñez Fijós sigue manteniendo al partido popular galego como un partido de centro derecha de verdad donde donde hay una parte de centro porque en España también lo dicen eso el partido popular y el y ciudadanos y no es así porque en este momento a ninguno de los dos se le, se le descubre nada de centro en, lo, en, en, en sus posiciones políticas hoy en día muy radicalizadas están más bien alineados con la derecha incluso con la extrema derecha de de, de Vox no por lo tanto en ese sentido si puede ganar el tiene expectativas para ganar el Partido Popular. Ya digo que están las fuerzas muy equilibradas. Es porque no se ha deslizado tanto a la derecha como el resto de España. Uh -huh. vale. También me ha contestado a la nueve. En su opinión está igualado. Eh... Sí, sí, y han, y han gobernado aquí en la época que le llamamos del bipartito, que un gobierno conjunto presidido por Emilio Pérez Touriño... Eh, donde, donde un gobierno de coalición eh, con el bloque nacionalista galego. Ahora, si hay posibilidad que existe de que gane de nuevo la izquierda, sería con eh, los dos eh, que no acabo de nombrar, más con Galicia en Común, que es una coalición de donde está Podemos, eh, Izquierda Unida y, y ANOVA, que es otro partido nacionalista de izquierda. Por lo tanto. Sí, también... Las mareas ¿verdad? sí sí bien. y las mareas sí sí lo que queda de las mareas que es un fenómeno ya que que, que que ahora ya está menos activo pero lo que queda de las mareas también está en galicia en común sí Marías, ¿movimientos feministas, ecologistas, justamente... No las mareas son, son unos movimientos sociales amplios apoyados por, por los partidos que, por Podemos y, y los partidos que están a la izquierda del PSOE, que en las elecciones municipales eh, estas no, en las anteriores pues lograron eh, en toda España, aquí con el nombre de Mareas, pero en Madrid pues con Carmena con, con otro nombre, en Cataluña con Colau con otro nombre, etcétera, pues eh, ganar, lograron ganar las elecciones en las ciudades más importantes. En el caso de Galicia, Santiago de Compostela, eh, A Coruña y, y, y Ferrol. Así, en una unión, digamos, de, de partidos de izquierda, de Podemos principalmente, e izquierda unida, eh, con sectores nacionalistas. Que lo, lo que representó las mareas en ese momento lo representa ahora Galicia, Galicia en común. Uh -huh. vale. Y la última pregunta, eh, se ha ido a hablar mucho sobre ETA, pero muy poco o nada sobre la resistencia galega. ¿Por qué cree que ha ocurrido eso? Bueno, afortunadamente se habla poco de resistencia galega porque, porque a diferencia de lo que pasó en el País Vasco, aquí no ha habido un número tan elevado de, de atentados mortales durante tantos años, unos 800 muertos en, en el País Vasco. Entonces comprenderás que eso pues ha, eso ha sido, digamos, un golpe muy fuerte, no solo para la sociedad vasca, sino para toda para para toda España. Mientras que mmm, resistencia galega pues es un grupo mucho más pequeño que ciertamente decía que estaba por la vía armada, pero que ha tenido eh, escasa o nula actividad en ese sentido y bueno cayó pues naturalmente eh, la represión so sobre ellos no pero antes prácticamente de que empezaran a, a, a hacer atentados mortales ¿no? por lo tanto es algo que tenemos que, que, que celebrar porque que en Galicia pues no hubiéramos pasado por ese calvario que pasó el País Vasco y el conjunto de España de, del terrorismo de ETA, que ahora pues ha desaparecido, porque ETA unilateralmente ya hace tiempo que, que dejó las armas y finalmente se disolvió, y queda pues como recuerdo eh, un partido político que es, estaba reivindicando con ETA sus posiciones nacionalistas y que ahora sigue ya. digamos, sin, sin violencia, de una manera pacífica, y está Bildu, que está representado en el Congreso de Diputados. Esto es la salida para estos conflictos de nacionalidad, en el caso de Cataluña, pues como...